Thank you.
Hola familia, ok, todos allá de saludos a Chiapas, México. Les presento mi video de pintura César Cárdono. Ahorita voy a, es un pájaro cardenal, que es mi favorite painting de my card, de esa, mi carta de Christmas que les mandé a México, Chiapas. Otra pintura de Nueva York, lo pinté muy rápido, ok. Ese es mi favorito, es otro. Otra pintura que muchas personas les gustaron, emocionaron mucho por esto. Y es otra de Holy Hip, que es aquí de Estados Unidos. Y les gustan mucho los colores, la presentación, todo lo que ellos también platicaban mucho. Ese es otro estilo de pintura, un establo con mucha nieve, que por acá es diferente, que siempre en Chiapas, México, no hay eso, ¿no? Pero yo los pinté para que les hago presentación de esto, para que ustedes sepan qué es lo que yo pinto. Es otro de los favoritos, con el trigo y todo, los colores diferentes, que es un color purpo, la gente le gusta. Okay. Es otro, los girasoles, es otra pintura diferente, no es la pintura que yo te mandé, mamá, sino diferente, ok. Esto es también para que vaya cambiando todo, diferentes pinturas. Y esa es otra pintura que yo competí este año en Guaymaro, pero no gané. Pero me siento contento, emocionado. Pero esta pintura es para mi excuñado, Néstor. Esa pintura es favorita para él y esa lo voy a regalar a él. Ok, así que no, ya no es mía. Es mía, pero ya no es mía. Como esta pintura también es diferente. Sí, es muchos colores amarillos y todo, es un estilo muy diferente a la otra presentación con la pintura que yo gané anteriormente. Ok, ajá. Esta otra pintura es Álamo de Texas, ¿sí? Yo más o menos le di la tonación lo que es Álamo, pero también yo le anexé la campana. Esto fue en 1836, ¿sí? Que sucedió esto de Álamo y quedó completamente más o menos destruida, ¿no? Ajá, es un pozo de agua que yo le anexé su botecito ahí para sacar agua, pero eso es mucha la fantasía mía que se me viene a veces en la mente. Es otra ciudad. Muy diferente, típico. Esta pintura también, precisamente que yo lo presenté hoy en la exhibición, fue vendida, ¿sí? Esta pintura fue vendida en $280. Muy barato. Muy barato porque la presentación ahorita apenas estoy empezando. A lo mejor le gane yo a Picasso. No sé, ¿no? A lo mejor con el tiempo. Así quiero también mis sobrinos que pinten, que sean más talentosos, a lo mejor más que yo. Sí, me gustaría encontrar a alguien de mi familia también que le guste el arte o cualquier diferente. Sí, es otra presentación de este, es el lago, la presentación de aquí de Guiguar, el pueblo donde yo vivo. Uh-huh. Ese es otro estilo que es muy diferente. Sí, tú más imaginación mía. Sí. I don't know. Pinto más o menos coloridos que se me vienen a la mente, o, no sé, muchas cosas. Esa es otra presentación de otro color, un jarrito, un cántaro, que presentación de un adorno. Un adorno, como le dijera, cuando te regalo un regalo, que el día de tu cumpleaños o alguien así que les gusta las presentaciones, es bonito tener un cuadro de esta imaginación en tu casa. Ese es otro color, muy diferente, ¿sí? Este es muchas similar de las flores,
son mixtas, ¿sí? Son mixteadas, o como es otro de otro típico, es otro típico de pintura, es similar a México, Chiapas, y como y hago la presentación de más o menos de Oaxaca, ¿sí? Me gusta mucho lo que es el bambú, todo en la presentación. Es otra presentación similar, muy diferente, muchos coloridos, me gusta el color amarillo, el rojo, el color púrpo, sí, es muy similar. Esta presentación yo lo pinté por primera vez, se lo mandé a regalar a mi familia, a mis hijas en Chiapas, pero como iba a hacer mi presentación, como emocionado de este color, lo volví a pintar. Es el mismo típico, la misma mano, la misma brocha, no le cambié por nada. Ajá. Esta otra pintura fue vendida anteriormente, ¿sí? Yo lo empresté para hacer mi presentación de mi galería. Ajá. Muy bonito, que les gusta. Ese es un caballo, ¿no? Un caballo pony, que supuestamente así le puse el nombre, pony. Muy, muy joven, caballo, muy fuerte. Mucha gente le gusta el color, el típico, y también es algo muy, muy similar. Yo no vivo en África, yo vivo en Estados Unidos, pero también tengo que cambiar el mismo sistema de pinturas. Ese es otro, de las jirafas y todo, y mucha imaginación. Esto lo agarré por medio de una fotografía de una señora que se fue de vacaciones a África. Y me emocioné mucho en una fotografía. Y se me quedó en mi mente y se me grabó, pero no lo pinté idéntico de antes, pero similar a esta, ¿sí? Y esta pintura fue vendida hoy, ¿sí? Ese es otro muy diferente. Aquí hay muchos árboles de este similar, ¿sí? Muchos árboles de esto. Me vino a la mente, en un día menos pensado, yo estaba sentado y no sabía qué pintar, se me vino en idea, en un segundo pinté esa pintura, muy rápido que la pinté, a lo mejor en 2 horas lo terminé, y qué casualidad, ahora lo he vendido por 2 veces, este arte, lo vendí con una persona primero, luego vino otra y me dijo, ¿ya lo vendiste? Ya lo vendí, dice, como tú eres el pintor, píntame otra, le digo, ¿por qué no? Él va a venir por otra, yo le voy a pintar otra, lo vendí por 2 veces. Y esta es mi otra pintura, mi primera pintura que yo pinté, mamá. Es un recuerdo mucho, muy grande para mí, y que me ha dado mucha fuerza, ¿sí? Y ahorita yo empecé, pues nada más así, con esto, ¿no? Pero nunca pensé en mi mente que tener este espacio que me dieron la oportunidad de 2 maestras de la Universidad de España de Guayar, una gran amiga que tengo aquí, que es peruana, es estudiante y pues este momento ya se recibió, y su nombre es Silvia. Ella me impulsó de esto. Nunca imaginé llegar a mucha altura de esto. Esto fue también, presento este es el periódico con que gané en 2010. Estos son mis amigos en competición. Estos fueron los que me acompañaron en la competición, pero yo salí mejor que ellos, ¿sí? Y con esta pintura yo gané en 2010. Y esta fue mi presentación. Cuando yo me fui a México, yo dejé mis cuadros aquí con Rwanda, ¿sí? Entonces ella hizo presentación de su cuadro, que es esto. Aquí en esta otra, me veo pintando. Esta pintura es, estas pinturas. Esta pintura fue la primera pintura que yo hice en mi venta, la primera pintura que yo vendí.
Y este, cuando yo salí en el periódico, este periódico es del banco de aquí de Guayguare, que también hay galerías ahí que me dieron la oportunidad de presentación de las pinturas. Y tengo muchas presentaciones en Guayguare, en Swiss Pub, en una librería muy pequeña, presentación también, oportunidad que me han dado en una librería muy, muy antigua anteriormente, ahora es de arte, aquí en Guayguare. Y unas fotografías, unos cuadros que tengo en el restaurante Jessica's, que mi patrón también me dio la oportunidad de presentarme ahí. Y toda la gente de este pueblo, Guayguare, por Atkinson, Jefferson, Milton, Palmira, Delevan, Elko, Jesper, Tumais, muchas personas que me estiman a mí. Es motivado mucho. No sé, nunca pensé a llegar tanto a esto. Esta altura, esta es una universidad muy grande aquí de Guayguare. Gracias a la oportunidad que yo tuve y gracias a la conversación que ellos me dieron. Y, hola, él es mi favorito amigo. Looks good. Sí. Ajá. Bienvenidos. You're welcome. Yeah. Oh, enjoy my painting. Thank you. Yeah. Ajá. Wow. Por este día. Sí. I like a lot of these. Okay. Oh, that one's pretty. I've never seen that. Oh, you like this one? Yeah, okay. I like that. Les voy a mostrar ahorita el momento de mi pintura. Gracias a Dios, yo vendí muchas. Gracias a las personas de aquí de Guayguare. Les doy las gracias. Les presenté este video